Hablando de una generación mucho más de aquí, pero entre ellos estaba Chabelo. También. Pero saben que ayer hubo la presentación de una película en la que participó que se llama El Complot Mongol, y no fue. Entonces la gente dijo, oye, ¿y por qué será que Chabelo no vino? ¿Será que está grave en el hospital? Eso es lo que comenzó a rumorarse. Bueno, este rumor revolucionó las redes sociales, como tú estás mencionando, pero el actor lo aclaró todo y veamos lo que él compartió con nuestros amigos de Televisa Espectáculo. Sí, seguro, yo no estoy enfermo. En el transcurso de este miércoles trascendió que el actor Javier López Chabelo había sido operado de emergencia por fuertes molestias en la espalda, motivo por el cual no acudió a la promoción de la película El Complot Mongol, en la que participa. Sin embargo, el propio Chabelo le quitó la supuesta gravedad a la información a través de su cuenta oficial de Twitter. Que no les cuenten cuentos chinos, no estoy grave ni de emergencia, simplemente recuperándome de una operación programada. De esta manera, el actor confirmó que se encuentra bien y fuera de peligro, aunque lamentó no haber podido estar con sus compañeros en la conferencia de prensa de la película El Complot Mongol. Televisa Espectáculos, Alejandro Pérez Taibo.